granada! ¡Tío! ¡Agacha! ¡Joder, tío! ¡Nos dispara! Has hecho muy bien. No me resisto a una buena aventura. Supongo que ya está. No, no he hecho más que empezar. Tengo que entrar ahí, encontrar respuestas y recuperar a mi hermana. Y en cuanto tenga tus respuestas, ¿qué? Descubrir quién hizo esto y asegurarme de que responda por ello. Todos los involucrados en la muerte de Lina. ¿Sigues ahí? Sí, estoy aquí. Vale, hasta pronto. ¿Tobías? ¿Cómo tienes este número? Eres el justiciero. Esa es una acusación grave. Sí, ahí está la voz del justiciero.
cagué de miedo la primera vez que la oí. Oye, tengo algo que puede interesar a alguien como tú. He descubierto que la policía está poniendo más armas en circulación. ¿De qué me estás hablando? He estado escuchándolos. Venden cajas llenas de armas. Los secretan. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y dónde? ¡Joder! ¡Lo único que hace, cabrón! ¡Mira eso! ¡Mierda! ¡Voy a acabar contigo de nuevo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Venga, mira, hombre! ¡Mira esto! ¡Sabes que estás haciendo trampas! Lo que te pasa es que no follas. Ahí el lector. Analiza las tarjetas de la persona y luego manda los datos por Wi-Fi. ¿Aquí vivía gente? También moría. ¿Estás ocupado? ¿Yo? ¿Quieres una copa? Sí, quizá. ¿Sí? ¿Quién invita? ¿Tú invitas? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué? Te invito a la segunda. ¿Qué? ¿Me estás vigilando otra vez? ¿Otra vez? ¿Quieres quitarme lo mío? ¡Más fuerte! Esto es lo único que tengo. Todo lo que hay por ahí es tuyo. ¿Quieres una? ¡Jódete! Es una buena mierda. Intentas cambiarme, joder. No tengo una mierda, solo mi palabra y mi ahí. La dirección IP proviene de esa habitación. Tiene un lector de tarjetas. Mierda. La llave está en su chapa. Mira, nadie te ha robado, tío. Que tu jefe se ponga el teléfono. Hará falta pasta. Pues cógela, joder. Bedback, ven ya, coño. Te dije que dejaras eso. ¿Consigue tú? No va a funcionar. ¿Te acuerdas del bulldog de la abuela? ¿Ese cabroncete feo? Cabezón. Siempre venía corriendo cuando lo llamabas, ¿verdad? Pero también se meaba siempre en el suelo. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. No, ¿qué va? Oye, me arruinas el negocio. Y entre el negocio y tú, ¿con qué crees que me quedo? El señor Quinn al habla. El negocio. Quinn. Le puse a cargo de la mercancía y la seguridad. Y ahora sé que tiene mi lista de invitados. No me dejo timar, señor Irak. Oye, tranquilo, no ocurrió así. Creo que se confunde. Mantenemos una colaboración comercial. Sus invitados son mis invitados. Ya hablaremos en la subasta, ¿de acuerdo? No me sea raposo, señor Irak. Donde me crié, les metemos un balazo en la frente. El puto duende me va a comer lo que yo le diga. ¿Qué coño es un raposo?
¡Un zorro! ¡Un zorro! ¿Algo más? No sé cómo podrías entrar en el complejo, por no hablar de esa sala. Hasta los cierres de las puertas están cifrados. Ese chico gordo, Bedbug, él va a entrar por mí. ¿Así sin más? ¿Y por qué iba a ayudarnos? Seguro que está a punto de que le metan un balazo. Y cuando cometa un error, lo estaré grabando. Nada como el chantaje para hacer cambiar a alguien de idea. Esto se está complicando. Si mantengo a Damien centrado en ese disco duro, podré encontrar a Nicky. Cometerá un desliz. Conozco a Damien. Debo ser paciente. Y ahora necesito a Bedbug. Cerca de Parker Square, al puro estilo Aiden Pierce. ¿Estás con Nicky? Por supuesto. Las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características. Se ha asustado bastante. No parece conocerte tanto como yo. Pónmela al teléfono. Ahora no. La dirección IP. Sí. Hay algo dentro de Rosie Freeman, una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello. Déjame hablar con Nicky. ¿A que no ha sido para tanto? Aiden. Ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nicky, no. No escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo a que revele tus secretos? No tengo secretos. En serio, Aiden. ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nicky también.
Estoy muy cerca. He de encontrar al tipo. Dámelo todo y no te pasará nada. Vale, bien, yo... ¡Hazlo! ¡Ya! Vete. ¿Sabes por qué? Venga ya. Me estoy arriesgando con Bedbath, pero sé que es mi blanco perfecto. Tiene poco a su favor y mucho que perder. Fácil de intimidar. Y ambicioso, pero perezoso. Vale, empiezo por su casa y le pincho el móvil. Grabaré todo lo que diga. Dijiste que me llevarías al mercadillo. ¿Qué tienes que hacer ahora que es tan importante? Trabajo, abuela. Tengo trabajo. Ah, ¿ahora tienes trabajo? ¿Por qué no me lo has dicho? No es eso, abuela. Oh, ya veo. No es un trabajo para Tyrone. Es un trabajo para Bedbath. Vamos, abuela. Bedbath ni siquiera significa nada. Claro que sí. Soy como una chinche. ¿Qué? Que puedo estar en la cama de cualquier chica. ¡Eso es asqueroso! ¡Ay, yo no te eduqué para esto! Sí. Bueno, tengo que irme, abuela. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Aunque seas un maldito. A ver qué mierda logro sacar a la luz. Si todo va bien, no vas a verlo venir.
hace todo esto Irak? Para controlar un pueblo. Entras como amigo. Les dices que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen. Tienes ojos y oídos en las casas. Sabes lo que venden y lo que compran. Tienes el control. Si alguien se pasa, ellos te lo entregan. Bueno, ¿entonces me recomendarás o qué? No sé, tío. ¿Para qué? Quiero progresar, hombre. Venga, si siempre te llevo un coche a donde sea. Y siempre a tiempo, ve. Nunca te dejo colgado, ni una vez, tío. ¿Cierto? Cierto, sí. Pero por eso quiero que sigas donde estás. Escucha, ¿en serio? ¿Quieres ascender? No debería decir nada. Pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square. Hablaré con él. Lo mismo te meten el ajo. Joder, ve, no tan alto. Joder, tío, ¿se esperan problemas? Parece que Irak lo está cerrando todo. ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? No, soldados, tío. ¿Recuerdas la desaparición de Fly y su tropa? La cagaron bien. Y el propio Irak se los cargó. Lo sé, porque le ayudé a enterrarlos. Tío, no digas eso en alto. Sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda. Digo lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Tú también paranoico? Solo cuando estoy cerca de ti, tío. Ahí. Ese es el chantaje que busco. Si Irak oye esta perla, Bedbug acaba enterrado en un vertedero.